¿Se puede saber por qué te paras ahora? Pero si acabas de descansar. Ya está bien, muévete. Eres un asno perezoso, maldita sea. Mira, sé muy bien lo que estás pensando. Disfrutas poniéndome las cosas difíciles. Lo que quieres es que termine yo llevando la carga a cuestas, ¿a que sí? Desde luego, en cuanto bajo la guardia porque te veo cansado, me sales con esas. ¡Me estoy hartando! ¡Haz el favor de caminar! ¿Se puede saber qué te pasa, estúpido? ¡Estás hundiendo toda la carga en el fango! ¿Quieres que me quede sin trigo? ¡Levántate, maldito asno! ¡Vamos, ponte en pie! Pues sí que estamos bien, pero no hay nada que tú puedas hacer, querido. Ese asno es demasiado viejo. Sí, ni siquiera puede llevar la mitad de la carga que llevaba antes. Sus patas están débiles, da igual lo que le ordene. Tarda medio siglo para hacer cualquier cosa. Lo único que sabe hacer bien es comer. ¿Qué hacemos con él? Aunque sigamos manteniéndolo con vida, no nos servirá absolutamente de nada. Sí, opino lo mismo que tú. En cambio, si no tuviésemos el asno, no tendríamos que alimentarlo más. Me muero por un pedazo de carne. Si salamos bien la carne del asno, podría estar muy sabrosa. Y si solo comiésemos carne una vez a la semana, podríamos hacerla durar medio año. Exacto. Yo creo que lo mejor será que lo sacrifiquemos. De acuerdo, mañana mismo lo haré. Estoy harto de él. Oh. Uy.
¿Qué estás haciendo ahí? Pensaba que me estaba ahogando, asno. Qué susto más grande. Muchas gracias, asno. ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo, perro? Oye, asno, ¿no te has encontrado a nadie por el camino? ¿Cómo a nadie? A humanos, burro. No sé, a un hombre con una escopeta, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Te has perdido y no sabes a dónde ir. Estabas tan concentrado cazando conejos que te has alejado demasiado de tu amo. ¿Qué va? Nada de eso. Precisamente he huido de mi antiguo amo, ¿sabes? Oh. Él decía que un día de estos me iba a pegar un tiro con su escopeta. Por eso me escapé. ¿Crees que habrán oído el escándalo que hemos armado? ¿Crees que se le ocurrirá mirar debajo de este puente? Tranquilo, no veo a nadie. Gracias, muchas gracias, asno. ¡Ay, madre, madre! ¡Ay! Pero vamos a ver, perro, ¿por qué quería matarte tu amo? Porque soy demasiado viejo. Mi olfato y mis patas ya no son lo que eran, así que ya no le soy de mucha utilidad cuando sale a cazar. Vaya, qué historia tan triste. Qué hambre tengo. Por aquí solo hay agua y no hay nada que comer. Ay, madre, ay, madre. Oye, perro, dime una cosa. ¿Te apetecería ir de viaje conmigo? Yo diría que cualquier cosa es mejor que te quedes ahí. Bueno, perro, ¿qué me dices? ¿Y a dónde podríamos ir tú y yo? No sé. ¿Qué te parece Bremen? Es una ciudad muy bonita. ¿A Bremen? Sí, podemos ir a Bremen y una vez allí hacernos músicos. ¿Músicos? ¿Sabes, asno? Te confieso que me encanta tocar el bombo. A mí me encanta la guitarra. Si quieres, podemos intentar que la orquesta de Bremen nos dé trabajo. ¿Con la orquesta? Eso es genial. Pongámonos en marcha ahora mismo. Bremen está bastante lejos. ¡Yupi, yupi! ¡Bremen, vamos allá! ¡A Bremen! Yo al bombo y tú a la guitarra. Yo a la guitarra y tú al bombo. ¡Vamos a ser músicos! ¡Vamos! ¡Bremen nos espera! ¡Bremen, vamos allá! ¡Ja, ja, ja!
¡Qué suerte he tenido encontrándoos, chicos! Soy tan viejo y mi pobre dentadura está tan mal que en lugar de salir a cazar ratones me pasaba el día durmiendo delante de la chimenea. Por eso mi amo estaba tan enfadado conmigo. Hace unos días oí que su intención era ahogarme en el río. Dice que si ya no sirvo ni para cazar ratones no merezco vivir, pero yo no tengo la culpa de haberme hecho viejo. ¿No creéis? Por eso decidí que si no quería acabar flotando en el río, lo mejor era huir. Pero luego estaba tan a gusto y tan calentito delante de la chimenea que nunca encontraba el momento. Al final reuní fuerzas para mover mis cansados huesos y huí. Menos mal que oí vuestras alegres voces en el preciso momento en el que más perdido estaba. No sabía en qué dirección ir. ¡Qué suerte he tenido! Nosotros también estamos muy contentos de que te hayas unido al grupo. Cuantos más seamos, más divertido será el viaje y más cosas tendremos de las que hablar. Cuando lleguemos a Bremen, buscaremos trabajo para ti también en la orquesta. Los gatos sois muy buenos dando serenatas. Eso, vayamos a Bremen. Vamos, muchachos, démonos prisa. ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Kikiriki! ¡Vaya, vaya bosque! Oigo el eco de tu voz en mi estómago. Sí, tienes un chorro de voz impresionante, amigo. ¡Qué contentos deben de estar los vecinos de este pueblo contigo, escuchando tus fabulosas arias todas las mañanas! Con un día como este, canto a los vecinos con alegría que hoy brilla el sol. Hoy es un día aún más especial porque es el primer día de primavera. Y eso quiere decir que se acabó el invierno. Bueno, será mejor que aproveche para cantar todo lo que puedan antes de que acabe el día. En cuanto me corten el gaznate, se habrá acabado todo. ¿Qué quiere que? Veréis. Lo que pasa es que mañana es domingo y hay invitados a comer. He oído que mi ama le decía a la cocinera que me echase al caldo. Por eso, mientras siga vivo, quiero seguir cantando con todas mis fuerzas. ¡Qué caracá! Lo siento. No sé para qué os cuento mis penas. Olvidadlo, ¿de acuerdo? Oye, gallo, ¿no te gustaría ir a Bremen con nosotros? ¿A Bremen? Sí, tienes una voz portentosa y estoy seguro de que no te costará nada encontrar trabajo con la orquesta de Bremen. ¿Crees que podría cantar en Bremen? Vente con nosotros, gallo. No te lo pienses, únete al grupo. Si te unes a nuestro grupo, podríamos formar un maravilloso cuarteto único en el mundo entero. ¡Seríamos famosos! Amigos míos, me acabáis de salvar la vida. Soy muy feliz, gracias. Hubo un tiempo en el que podía cantar sin deprimirme, pero ahora cantar me entristece porque siempre pienso que podría ser la última vez. No pienses eso, gallo. Hay muchas cosas bonitas que los de más edad podemos hacer antes de que nos llegue la muerte. ¡Cuánta razón tienes, amigo! ¡Menudo cuarteto vamos a formar! Supongo que todavía queda bastante para llegar a Bremen. Sí, supongo que sí. Yo creo que todavía queda un buen trecho. Me pregunto cuánto quedará realmente. Perro, si sigues dándole vueltas a eso, no te vas a poder dormir. Tranquilo, de todas maneras el hambre no me dejará dormir. Si te consuela, yo tengo tanta hambre o más que tú. Pero si no quieres estar agotado mañana, será mejor que duermas un poco. Sí. Si queréis, mañana podéis viajar los dos sobre mi lomo. Con vosotros como carga soy capaz de caminar muchos días seguidos. Gracias, asno. Gracias. Chicos, veo una luz a lo lejos. ¿Dónde? En el bosque. Puede ser un incendio.
Bayo, ¿desde ahí arriba puedes ver si está muy lejos la luz? No, está bastante cerca. Está a una distancia desde la que me podrían oír cantar si alzase un poco la voz. ¡Gallo! ¡No se te ocurra! ¡Por favor, no! Amigos, estoy agotado, pero sabiendo que hay una luz tan cerca, no sé si voy a ser capaz de pegar ojo. No pasará nada porque nos acerquemos a mirar. Me pregunto si vivirá alguien en este bosque. No me lo puedo creer. Allí hay una casa. ¿Sí? No sé, a lo mejor tienen perro y encontramos algún hueso con restos de carne. Eso sería genial. Sí, hasta a mí me apetece lo del hueso con retazos de carne. Está bien, tened cuidado, ¿eh? Pero sobre todo no hagáis ruido. Lo siento. Oye, ahí dentro hay algo que huele a las mil maravillas. Voy. Asno, ¿quieres hacer el favor de mirar por la ventana? No sé de qué os reís. Os estoy diciendo que vi un fantasma. ¿Y qué fue lo que hizo, jefe? ¿Le dijo al fantasma que se lo diese todo y desapareciera inmediatamente de su vista? Os lo juro por mi cuchillo. Estoy completamente seguro de que vi un fantasma. Es la guarida de unos ladrones. Sí, son 5 ladrones. ¿Qué me dices de la comida? ¿Tienen mucha comida? Tanta que no podríamos acabarla. Eso no suena nada mal. Oye, estaría muy bien si lográsemos ahuyentar a los ladrones antes de que acaben con toda la comida. Entonces dio un grito desgarrador que jamás habría podido salir de la boca de alguien de este mundo y empezó a perseguirme. Eché a correr como un loco y entré en casa cerrando bien la puerta con cerrojo. Cerré las ventanas, la puerta trasera, la de la bodega, la del desván, la del horno y tapé la salida de la chimenea. Y luego cerré todo lo que se podía cerrar y corrí los cerrojos. Y todo permaneció en silencio. Pero entonces, una ventana, que estaba convencido de haberla cerrado bien, se empezó a abrir sola sin ni siquiera hacer ruido. Y cuando miré, allí estaba mirándome fijamente. Unos segundos después abrió su enorme bocaza de par en par. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Sigámoslos! ¡Vamos, gallo! ¡Date prisa! ¡Ya voy! Los ladrones se asustaron tanto que nunca más volvieron a la casa del bosque. Nuestros 4 amigos decidieron quedarse unos días en la agradable casita para descansar. Con el tiempo, llegaron a la conclusión de que estando tan a gusto como estaban en su nueva casa, no tenía sentido irse a Bremen. Desde entonces viven allí felices y contentos. Oh.